Desde hace siglos subsistimos en Sudamérica en medio de gobiernos de derechas e izquierdas que han mantenido a los pueblos en la ignorancia. De ella ha dependido en gran medida su poder. A tal punto ha llegado la conspiración que el Consejo Nacional de Educación ha intentado eliminar a la filosofía y a las ciencias naturales del programa de formación general común para todos los terceros y cuartos medios de Chile. El acuerdo se tomó en febrero, en plenas vacaciones de verano en el hemisferio sur. Como suele suceder en materias sensibles, para que la noticia se diluya en medio de las vacaciones de verano. Claro que sí aumentaron las horas de economía de ese capitalismo ortodoxo que enseña que consumir equivale al bienestar, que la depredación de la naturaleza es clave para el crecimiento de los países y que la educación de calidad es exclusivamente un producto más del mercado. De ese modelo de administración que alimenta la codicia, la avaricia y la usura a través de todos los medios posibles, construyendo un orden de deseos tan ilegítimos que termina por arrojar a la persona a las garras de una máquina de consumo. Un pueblo sin filosofía está destinado a la servidumbre. Un país sin una filosofía original es un país sin un pensamiento auténtico, carente de crítica constructiva, imposibilitado de llegar a la verdad y fácilmente dominable. Un Estado sin el método científico cultivado por las ciencias naturales, peor aún, está condenado a hacer mal todas las cosas que requiere la sociedad para su desarrollo y evolución en el universo. ¿Cómo salir del apagón cultural en Sudamérica? Los vicios de un sistema en crisis y decadencia aumentan a la vista de todos en vez de disminuir. Esta mala parte de la historia se remonta al mismo origen de Chile. Desde la Guerra de Arauco comenzó a forjarse el alma de una nación sobre la base de una mezcla entre el ejército español y los pueblos originarios de Sudamérica. Generación a generación se vio el nacimiento de un pueblo caracterizado por ser valiente, inteligente, ordenado, con un fuerte sentido de pertenencia a la tierra, pero muy inculto. La brutalidad, la violencia, la indisciplina del europeo que llegó a América fueron rasgos que marcaron el proceso. El soldado español, atrevido y conquistador, era al mismo tiempo sumamente iletrado. Tampoco los pueblos originarios de nuestro país habían logrado elevar su rica cultura al nivel de un desarrollo civilizador. Los siglos de la Guerra de Arauco no fueron una época de letras ni de mucho estudio, hostil al cultivo de las disciplinas superiores del espíritu humano. Sí, en cambio, de guerra, sangre y dominación, por lo que la ignorancia constituyó un factor determinante durante el nacimiento de nuestra patria. De hecho, la buena educación fue elitista, y el analfabetismo prácticamente universal hasta bastante entrada la segunda mitad del siglo XX. Así se fraguó el carácter del chileno. Sobre la bravura, el coraje y la defensa de lo encomendado hasta la muerte, por parte de las dos naciones que protagonizaron aquella epopeya de resistencia y valor. Pero no a instancias de una buena educación, ni del cultivo de las ciencias y las artes, menos de la filosofía.
eran tiempos de los llamados patrones de fondo, un cuasi esclavismo del pueblo. Desde aquellos siglos de la Guerra de Arauco hasta la actualidad, se ha vivido en un verdadero apagón cultural que se vio acentuado a partir del 11 de septiembre del año 1973, sin que ningún gobierno hasta la fecha haya puesto sus esfuerzos seriamente en materia cultural. ¿Qué decir de la mala calidad de la educación, que ha ido decayendo en directa proporción del aumento de los televisores en los hogares? ¿Qué decir de los bajos índices de lectura? ¿Qué decir de la mala escritura? Llegado este momento, se puede sostener que se vibra poco con la vida artística, deportiva e intelectual. La frecuencia a visitar bibliotecas es escasa, a diferencia de las constantes peregrinaciones que diariamente se hacen a los supermercados y los malls. Tal vez la mayor contradicción de Chile sea su deseo de llegar al desarrollo intentando erradicar a la filosofía y sin ninguna inversión contundente en los campos científicos. Así y todo, en Chile hay personas que buscan intensamente las profundidades de la sabiduría y los conocimientos, destacados científicos, poetas, escritores y algunos filósofos, pero son pocos. En cuanto al campo específico de la filosofía, resulta conveniente en Sudamérica superar los fundamentos pesimistas del existencialismo del siglo XX, sepultar su razonamiento teórico para siempre, ya que nada bueno es posible si se sigue exaltando el materialismo, el nihilismo, el dualismo, el subjetivismo y las nefastas posturas antimetafísicas. Fundar una nueva filosofía original y auténtica es clave para salir del apagón cultural en Chile. En este sentido, la filosofía de la perfección de la sabiduría que se cultiva en la academia expresa un nuevo principio de razonamiento teórico y de identidad para mirar la realidad, es decir, todo cuanto existe, facilitando el salto de la conciencia hacia los campos superiores del espíritu humano. De este saber depende en gran medida la renovación conceptual de todas las agotadas estructuras del Estado, ya que apunta a la esencia de la palabra con la cual creamos un futuro para Sudamérica. A esta nueva filosofía me gusta llamarla la síntesis entre Oriente y Occidente, o metafísica del vacío.